canción, ¿no? La venía escuchando la canción en el camino. Sí. Nunca me escuchó su grupo favorito. Lo que quieran, nos van pidiendo sus rutinas también, ¿ah? ¿Eh? Sí, a gusto consumidor. Obvio. Pero de nuevo tenemos que darle la bienvenida a la Belén Hidalgo, que ha conversado con nosotros de la vida, de los niños, y vuelve a la tele. Luchito, ¿tú estuviste con ella? Así es, querido Nacho, porque desde hace 4 años no sabíamos absolutamente nada de Belén Hidalgo. Nuestra invitada era la reina de los estelares, matinales, programas de farándula, pero de un día a otro desapareció de la faz de la tierra. ¿Qué pasó con Belén Hidalgo? Hoy día, en exclusiva, le mostramos cómo es su vida de madre, de señora, de dueña de casa. Recorrimos cada rincón de su casa. ¿Quieren saber cómo es su comedor, su terraza? ¡Sí! Todo lo que tiene que ver con su intimidad. Se lo mostramos en la siguiente nota que le hizo Giro Gatica a Belén Hidalgo. Casa de una de las modelos que en su momento fue la mujer más cotizada por la televisión, por el mundo del modelaje y por los eventos discotequeros. Y que hoy está alejada de la televisión porque ella dio prioridad a su familia. Hola, Belén. Mariano te abrió la puerta. Mariano, ¿me abriste tú la puerta? Vengan esos 5. Este es el living, Mariano, ¿cierto? Este es el living. Allá está el comedor. Acá la terraza afuera. Donde juegan todos los niños. Buen sillón. ¿Ves? Oye, qué linda lámpara. ¿Esta de dónde la trajeron? Ay, de un viaje, pero no me acuerdo de todo, de cuál de todo. Pero sí que nos costó traerla para que no se rompiera. Allá hay otra. Sí. Ah, claro, po. ¿Cubana o no? No, europea. Europea. Sí, allá hay otra. Belén, han pasado varios años ya que no te vemos en televisión, de cuando la prensa te perseguía, el acoso periodístico de ese entonces. Hoy eres mamá de 2 pequeños hermosos hijos junto a tu pareja Pablo. Nos preguntamos, ¿qué es de ti? ¿Qué es lo que haces actualmente? Primero, levantarme temprano para organizar las cosas para los niños. Me dedico a organizar cosas en la casa, a ver cosas por internet de la parte ejecutiva que ayuda mucho a Pablo. Pero yo como que voy controlando las cuentas corrientes, la del banco. Exacto. Siempre quise tener una familia, siempre quise tener hijos. Y lo que sí, no sabía que daban tanto trabajo, porque son terribles, terribles. Porque es que son muy inquietos mis niños, además. ¿Vamos? ¿Aquí estamos con quién? Bueno, ella es María Belén. No, ella se llama Belén Elisa. Belén Elisa. Sí, le decimos Elisa. Y allá está Pablo Mariano. Yo busqué nombres que tampoco se pudieron encontrar apodos, porque no me gustan mucho los apodos. O acortarlos tanto. Yeah. Hay nombres maravillosos, pero los acortan, entonces realmente no lo llaman como es el nombre. Cuando estuviste embarazada de Mariano, ¿supiste, lo planearon, salió así nomás? ¿Cómo fue el proceso? ¿Te asustaste? ¿Estás contenta? Porque no, obviamente. No, lo planeamos, por supuesto. Escribimos las cartas, las cigüeñas, hicimos todas las tareas como corresponde. Y se llevan 2 años de diferencia. 2 años. Entonces ya estarías lista como para entrar en campaña y tener el tercer bebé. Sí. ¿Te imaginas que te sale un mellizo? Imagínate. La verdad que a Pablo y a mí nos gusta la decoración y nos gusta mucho entre los dos. Incluso el comedor más lo decidió Pablo, porque él le gustó mucho cuando lo vio y bueno, aquí está. Oye, y las lámparas tan preciosas, cristal, ¿no? Ay, tengo que cambiar las ampolletas, mira. ¿Sí? Esa no prende. Ah, toda la razón, y la de allá tampoco. No, esto lo compramos en un viaje, las lámparas de allá afuera también, la mesa acá en Chile, la mandamos a hacer a esta. Los espejos los trajimos de afuera, solo el marco, el espejo se lo colocamos acá. Sí. Permiso, ¿y qué guardáis acá, Belén? Las cosas vaya a decir, oye, ¿qué sapo el los giro? Platos, las tacitas de té, de café, las copas, todo para una rica cena. Aquí está la mochila de los niños, ¿ves? Esta es la mochila de Lisa, acá está la mochila de Mariano. Ah, y con diseño, un auto, un autocarrera. ¿Es fanático de los autos? Le encantan los autos. No te creo. Fascinado por los autos, por los Ferrari sobre todo. ¿Ah, van al colegio en el verano? Ahora están haciendo un summer school. Ah. Solo por enero, febrero nada. Nada. ¿Y qué enseñan en el summer school? ¿Qué le enseñan? Sí. De todo. Natación, yoga, bailan, pintan, caminatas por los cerros. Y llegan bien cansados acá, eso es lo bueno. Eso es lo bueno.
Ah, esta es la cocina. Esta es la cocina. Uy, qué grande que es la cocina. No te puedo creer. Para que puedan ver la dimensión de... Sí, aquí juegan a la, suelen jugar a la pelota. Yo necesito tomar esta fotografía porque se ven preciosos los tres. ¿Cómo conociste a Pablo? Uy, a Pablo lo conozco hace mucho tiempo porque en varias ocasiones nos encontrábamos en eventos y él, como tiene algunos unos locales de noche, ahí nos vimos varias veces, pero lo saludaba como que Se ubicaban nomás, así como de vista, pero nunca tuvieron como una conversación. Igual nos saludábamos, porque de tanto verse y aparte algunas veces... Pero era como cordial el saludo, así. Sí, sí, pero nunca imaginé en la vida, nunca se me cruzó por la mente que iba a pasar algo. O sea, no lo miré con otros ojos como... Y yo después les dije, escucha, no me había fijado, que eres bien... Que eres bien guapo. Sí, que eres bien guapo, no te había mirado con otros ojos. Tenemos muchas cosas en común, le gusta mucho hacer deporte... le gusta viajar, le gusta la vida al aire libre. Tiene carácter fuerte, pero es pasivo. Mira. En el sentido de que... O sea, tiene que estar muy enojado para que se... Oye, ¿cómo fue la primera cita? La primera cita, nos encontramos en un evento y me invitó a tomar algo y después me dijo, me alegro de verte después de tanto tiempo, hacía como un año que no lo veía. Y me dice, ¿podríamos salir? Y bueno, le dije, ya sí, lo conozco hace tanto tiempo, dije que bueno tener. ¿Por qué no dijiste esto? ¿Pero en qué momento te hizo clic, así como, oh? Empezamos a salir, me invitó al cine después. ¿Y qué película vieron? Ay, no me acuerdo, porque no sé, lo que menos estaba pendiente de la película. Y después me invitó a comer a la casa y bueno. Ahí estaba, y ahí estaba. ¿Y ahí llevan cuánto tiempo llevan juntos? 7 años, seis años, 7. Oh, entre 6 y 7. Harto. No, 6 y medio. Qué bonita vista tienes acá, Belén. Y es qué hermosa. Gran balcón. Y sí, lo bueno que es bien grande la terraza, porque si no, con los niños, con lo inquietos que son, no sé qué haría. Oye, esto está soñado. Aquí me imagino que van a salir la tarde, ¿o no? Y a veces en la mañana estoy acá, me coloco a trabajar con la compu. Sí. Porque mentira que trabajáis desde aquí. Sí. Maravilloso. Esto me imagino con nieve. Ahora cuando nevó hace poco. Se veía todo, pero bueno, cuando nevó estaba todo acá. Acá, toda la terraza. Todo, lleno, hasta acá arriba, todo blanco. Se veía precioso. ¿Te acuerdas de cuando yo te seguía en un auto en la noche? Ahí iba Belén Hidalgo. ¿Qué recordáis de esos tiempos, Belén, cuando eras la top de las top models? Bueno, era muy entretenido. Desfilaba, bueno, en algunos locales nocturnos, también desfilaba en los malls. Lo que pasa es que en la prensa no salía, entonces no saben esa faceta mía, pero sí hacía muchos... modelos publicitarios. Eventos de empresa. En empresa. Sí. En la discoteca. En los malls de todo Chile. Ah, mira. No solamente en los malls de acá. No sé, lo miráis con nostalgia, pucha, podrían volver esos tiempos para volver a trabajar como se hacía en ese entonces, ¿no? Sí, por supuesto que igual uno tiene recuerdos y también le gustaría vivir nuevamente, aparte que son cosas muy lindas que uno pasa y obvio que uno quiere repetirlas. ¿Se habló en ese entonces, Belén, de tu relación con Negro Piñera, que hubo violencia intrafamiliar? ¿Eso fue cierto? ¿Fue especulación de la prensa? Mira, que sabes que yo de mi relación anterior, de mi ex marido, o sea, pasamos 9 años prácticamente juntos. Y pasamos años maravillosos. Que prefiero quedarme con los años bonitos. Solo lo lindo. Sí, lo feo ni nos acordemos. No, pero mi familia lo adora, lo quiere mucho, al Negro. Mi papá especialmente, son grandes amigos. Fueron casi 10 años, así que imagínate, si tuve 10 años porque veo cosas demasiado lindas. Y bueno, en los últimos años ya no iba para más la relación y por eso nos separamos y después el divorcio. Y hemos hablado algunas veces ahora. No te puedo creer. ¿Sí? Así que... ¿Y cómo está? Por supuesto que mi pareja sabe, Pablo sabe. También se dijo, te lo pregunto, y con esto cierro el tema negro, que se te habían pagado cierta cantidad de millones, que eran unas cifras, pero ya enorme para ese entonces. Se habló de 350 millones de pesos, que yo lo contaba, pero ya... Mira, lo que pasó es que cuando nosotros nos casamos, el hermano de Miguel, Sebastián, nos regaló un departamento. A los dos, para que viviéramos en casa nueva, todo nuevo.
Y fue eso lo que en realidad después era lo que yo, entre comillas, reclamaba un poco. Pedías. Claro, y ahí, bueno, lo dividimos y punto. Pero fue, no voy a decir el monto, pero... Pero nunca fueron los 350. No, no sé, no te voy a hablar de nada. Bueno, ahora tienen una bonita relación, se ve cuando se ven estas comidas familiares, me imagino que se saludan y todo, fantástico. Sí, sí, nos hemos visto y, bueno, súper buena relación y... él me ha enviado fotos también de las cosas que ha hecho. Yo también, bueno, cuando hablamos me dice, ¿cuántos niños tienes ya? Porque ya perdí la cuenta. Bueno, le dije, por ahora tengo dos, le mandé una foto. Ahí está la entrevista a nuestro querido Giro. Saludos a Giro. Un beso grande. Oye, qué linda familia has formado, Belén. De ay, verdad, muchas gracias. Te ves muy contenta. Sí, estoy feliz con los niños, con Pablo. Y bueno, una nueva etapa, quedar tu trabajo también, la familia, sí. Pero un trabajo rico. ¿Te costó salir de la tele? ¿La echaste de menos algún tiempo? Sí, por supuesto que se echa de menos. ¿Qué sí. se echa de menos? ¡Qué buena pregunta! Me encantó. A ver. ¿Qué se echa de menos? Bueno, que te regalonean harto cuando llegas, que te maquillan, que te traen cosas ricas. ¿A ustedes lo regalonean harto? Sí, no, después se pasa eso. Sí, ¿verdad? Bueno, se exceden en el regaloneo. ¿La televisión dejó a Belén? ¿O Belén dejó a la televisión? ¡Luchito! Sí, pues. Mucho por Dios. Porque finalmente tú dejaste de trabajar en televisión y eras una modelo súper destacada, estaba en estelares, en matinales, y de un día a otro te desapareciste. Sí, bueno, que fue la etapa cuando con Pablo empezamos a hacer familia y quedé embarazada, entonces igual por una cosa de tiempo y de cuando eres mamá es difícil trabajar. Aparte con el embarazo uno se siente más cansada y tiene... a veces distintas aprensiones y no puede trabajar tan bien. Claro, pero ¿pensaste en algún momento, por ejemplo, que ya, voy a tener la guagua y voy a volver a la tele? Sí, lo pensé, pero después que tuve la guagua quedé con 10 kilos de más. Y ahora sí, pero me costó como un año bajarlo. Entonces, por eso al principio me escondí un poquito porque dije, ay, me siento, pero... ultra gorda, en realidad eran 10 kilos, no era como tanto. No era tanto. Ya, pero si ahora te llamaron de la televisión, Belén, tenemos un proyecto para ti, ¿vuelves o te quedas más tiempo con tus niños? ¿O tienes otra guagua? No, volvería porque ya están más grandes los niños. Cuando son más chiquititos es más complicado, pero no, volvería de todas maneras, siempre que me dé tiempo también para estar con la familia, no volvería y estar... no sé, 24/7 en la televisión, no podría. ¿Y tienes ganas? Porque también los hijos encierran mucho. O sea, es una pega, como tú decías, nunca me imaginé que iba a ser tan cansadora. Y en ese sentido lo digo yo. ¿Estás haciendo catarsis, Mari? Sí, yo de repente cuando estoy colapsada digo, ¡ay, quiero trabajar! Ay, y quiero volver al matinal, que sea la tarde. Claro. ¿Te pasa eso? Sí, bueno, uno cuando está en la casa también los niños se portan peor, porque con la mamá hacen lo que quieren. Cuando están solos o con el papá, u otra persona se portan de mejor forma, pero sí, uno necesita hacer cosas de todas maneras. Oye, Belén, ¿y cómo ha sido el cambio de trabajar la vida nocturna, discoteca, televisión, y después levantarse temprano, atender a los niños? ¿Cómo también fue esa rutina que tuviste que adaptar a tu nueva vida? Bueno, un cambio súper grande. Bueno, en las noches tampoco duermo mucho, los niños se despiertan hartas veces. Sí. Pero sí se levantan tempranito, 6:30 me levanto. 6:30, arriba todos los días. No, es tan temprano. A ver... ¿Te ayuda tu marido en la quehacer de los niños? ¡Chan-chan! Me ayuda en algunas cosas. Lo clave. No, lo que ayuda a todos los maridos. Mudar, solo pipí. Lo clásico de los hombres. ¿Qué es diferencia? Marcelo, ¿tú también decís diferencia? ¿Solo pipí? No, yo hacía del 1 y del 2 cambiaba todo. Y además hacía mamaderas, todo. No, sí, ¿verdad? Por eso hago la pregunta, porque no tengo dejado de ir. No, si me ayuda harto, Pablo me ayuda mucho. Le sale comer, lo saca a pasear. La comida también es esa parte importante. Y lo otro, ¿se despierta en la noche o te levantas tú sola? No, en la noche no. Me despierto yo. En la noche, lo que pasa es que Pablo a veces trabaja hasta tarde, entonces en la noche es más difícil. Pero sí me ayuda en el día, sale a pasar con Mariano, son súper partner ellos dos. Con Elisa también, pero como Elisa es más pequeña, es más de mamá. Pero con Mariano salen muchísimo y hacen cosas. Trabaja Mariano con el papá, ¿no, Mariano? Sí. Cuéntales. Oye, Belén, ¿y cómo es para ti ahora esta vida con un hombre lejos de la farándula? Que ya no te buscan los paparazzi, que ya no andan detrás de ti. Bueno, es diferente,
es rara porque estaba acostumbrada a otra vida, pero me gusta, es linda. Aparte que nos gustan las mismas cosas, Pablo le gusta hacer deporte, jugamos tenis, le gusta viajar, viajamos mucho también con los niños. Y a Pablo le gustaría que tú volvieras a la televisión porque él no tiene nada que ver con la farándula, entonces de repente salir a la calle, ¡Belencita, la foto! Y la cuestión, o el cagüín de repente, los problemas de farándula, o prefiere que estés más en la casa tranquila o en otro tipo de trabajo. No, lo que yo quiera, me dice, lo que te haga feliz, haz tú. Igual lo de la foto, eso sigue pasando, porque igual la gente se acuerda y me reconoce. ¿Qué te dice la gente cuando va al supermercado, un centro comercial o te ve en la calle? Belén, vuelve, te echamos de menos. Sí, me ha dicho, ¿cuándo vas a aparecer en la televisión? ¿Por qué te fuiste? Sí, me quiero hacer una pregunta. A ver, hago la pregunta. Yo creo que tiene... Va a volver una pregunta periodística. ¿La hago o no la hago? No me retan, ¿no? No, porque tengo que preguntar si estaba viendo el reportaje de Giro que le mandaba un beso y salía una foto. Tengo que preguntarle a la Belén si es que ha hablado con el Negro Piñera. ¡Oh! ¡El señor de la noche! Es su ex marido, tiene una, no sé, a lo mejor terminó bien, más o menos. Le mandó regalo a los niños. 9 años de romance. ¿En serio? No, regalo no le he mandado a los niños, pero hace poco hablamos con Miguel. Y ¡toma! Mira Luchito, como hablamos súper bien, buena onda. ¿Te llamó él o lo llamaste tú? No, él me llamó. Primero me mandó unos WhatsApp. O sea, primero me encontré con... Yo le tengo terror a los WhatsApp, ¿no? No. Alexis Sánchez. Primero me encontré con Sebastián en Antofagasta y estuvimos haciendo un poco de campaña. Fue el año pasado, a fin de año. Después coincidimos en un viaje de avión y vinimos los dos sentados a la par. Ahí me mostró las fotos de sus nietos, de los que yo conocía que eran bebés, ahora tienen 12, 13 años. O sea, es pura buena onda ahí. Sí, excelente. Y bueno... Nos sacamos fotos con los niños también. Y después me llamó Miguel. Y buena onda. Mi hermano le contó. Claro. Y ahí le dijo, oye, estuve con la Belén, le mostré los nietos, buena onda. Y ahí él se llamó. Sí, exacto. Y ese es típico. ¿Cómo fue? Pero ¿qué primero? Ya le tengo terror. Sí. Tengo el WhatsApp, se lo digo porque a lo mejor le ha pasado. Pero ¿cómo fue ese primer mensaje? ¿Hola? ¿Punto suspensivo? No, me mandó unos videos porque como sabía que yo me había encontrado con Sebastián y habíamos estado en la campaña, me mandó unos videos también de Sebastián en la campaña, que yo también lo subí a Instagram y a distintas redes sociales. Yeah. Y después me dice, hola, ¿cómo has estado? Bien. Y me dice, hablemos cuando pueda. Ya, perfecto. Obviamente le conté el tiro a Pablo. ¿Es celoso, Pablo? ¿O no le importa que hables con el negro? Lo normal. No tiene problema. Se lo mostré a Pablo y le dije, mírame, qué buena onda. Celoso normal. Le digo, ¿y si me llama, qué hago? ¿Le contesto? No, sí, me dijo. Entonces ya, ante la autorización, me quedé más tranquila. Porque si no quiero problemas. Pero no hay ningún vínculo con él hoy día, de amistad ni nada, ¿cierto? Terminaron muy bien. Sí, o sea... Terminamos más o menos, pero después con el tiempo ya quedamos bien y ahora hemos hablado. ¿Y qué conversan? ¿Se ponen al día de las vidas? ¿Cómo fue esa primera conversa? Sí, la primera, qué tenso, silencio. Sí. Bueno, me dice, uy, ¿cuántos niños tienes ya? Y le dije, bueno, tengo a Mariano de 4, Elisa de 2, y qué rico, qué linda, y cómo te da trabajo, qué hacen, cómo estudia. Me contó lo que está haciendo con su vida y después me dijo, bueno, juntémonos a comer con Pablito, con los niños. ¿Y se juntaron? ¿Se juntaron? ¿Él conoce a tu pareja? Sí, lo conoce. ¿Sí? Sí. Incluso se han encontrado algunas veces y se han saludado. ¿Pero fueron a comer? ¿Hace 4 años con él entonces? Con Miguel. ¿Sí? 9. Como 5 o 6 más o menos. Ah, 6 años. Harto. Sí. ¿Quién? ¿No te dan nervios? ¿Pero no lo has visto en persona después? Lo vi en persona, pero de lejos. Una vez. ¿Y qué pasa ahí cuando te encuentras con tu ex? ¿Te da nervio? ¿Te dan ganas de ir a saludar? Salís como, o sea, me imaginé no sé. como Rodrigo llega así. Como escondiéndose, agachar la cabeza. No, para nada, no, sí, incluso esa vez yo lo miré y iba a saludarlo, pero después justo él se fue para otras actividades, así que no, pero no tengo problema en saludarlo, ningún problema. Ya, pero espérate, te dijo, juntémonos un día a comer con Pablito. ¿Se va a hacer esa comida? ¿Te interesa a ti juntarte a comer? ¿O es como ya, de ahí nos vemos? O la típica. No tengo problema en hacerlo y tengo buena onda, así que no hay ninguna maldad. E incluso me preguntó por mi familia, cómo estaba mi mamá, mis hermanos. También le mando hartos cariños
Así que, bueno, si se da o no se da, ahí veremos, pero hay buena onda. Qué bueno, a mí me encanta terminar bien con los ex. Sí. Sí. Ah, no sé, ser amigos. Pero es difícil también, Gino, terminar bien. Mira, mira. En el caso tuyo, que tú has tenido amores aquí. No, en no pero es que Gino les rompe el corazón, es distinto. No, mentira, no, pero yo creo que... Lo que pasa es que como ustedes tienen una edad un poco más avanzada... ¿Qué querían hacer con ellos? Los jóvenes, como con Belén, nosotros compartimos, por supuesto, la generación. Millennial. Uno tiene que tener buenas relaciones con los ex, con los actuales. O sea, yo así conozco es una con la que te lleváis súper, súper bien. Ahora exacto. Vamos a buscar una. Yo quisiera hacer un homenaje en este momento a todas las mujeres en general, que son madres, como Belén, que son capaces de mantener un hilo conductor de conversación sin ningún problema cuando tienen a los dos niños al lado. Belén, te basaste. Increíble el poder de concentración. Es una multitask. Es que las mujeres podemos hacer dos cosas a la vez. Por eso quería hacer ese homenaje a todas las mujeres. Un sentido homenaje. Increíble. A nosotros no nos exijan más de una cosa, por favor. ¿Qué te pasó? ¿Dónde quieres ir? Cuéntale. ¿Quieres ir a algún lugar? Ella es más tímida que lo, ¿no? Es que habla menos porque está aprendiendo a hablar, pero él se lo habla todo. ¿Sí? ¿Sí? Hola. Entra al colegio ahora, Mariano, Belén, ¿no? Sí, ahora entró en septiembre allá a kinder, porque va al nido, entonces empiezan el año en septiembre. Distinta hora, sí. Oye, bueno, pero qué bueno verte, me alegro, te felicito por la preciosa familia y ojalá también ahora se complemente con la pega que está muy linda. Gracias, Belén. Belén Hidalgo. La Belén Hidalgo con su nuevo día también y que a lo mejor quiere volver a la tele. Pero a esta hora...